Ignacio Echaniz, diputado nacional del PP, ha contestado esta mañana a los medios de comunicación sobre si, como se está diciendo, Pablo Casado, líder del Partido Popular, no seguiría contando con Paco Núñez como cabeza de Castilla-La Mancha. Bueno, que yo sepa, no hay ningún congreso del partido a nivel regional en el que haya que revalidar. Paco Núñez hoy es el presidente de Castilla-La Mancha. Que sea el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha significa que es el candidato a la presidencia del gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en eso está el Partido Popular de Castilla-La Mancha, en impulsar a su candidato y a su presidente a la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha en unas elecciones que se producirán dentro exactamente de 2 años, algo menos de 2 años, y en el que tenemos un camino por delante de 22, 23 meses, en el que el Partido Popular de Castilla-La Mancha va a dar lo mejor de sí mismo para intentar digamos, decirle a los castellano-manchegos, a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que aquí hay un proyecto sólido, que hay un proyecto relevante y un proyecto capaz que va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Según Echaniz, habrá que esperar a un congreso del partido a nivel regional para ver qué decisión tomaría la cúpula, pero a día de hoy Paco Núñez sigue en Castilla-La Mancha.